행복실은 열차 출발합니다. 오늘도 여러분과 함께 두 시간 동안 찬양을 들으면서 하나님의 말씀을 함께 나누겠습니다. Buenos días, ¿cómo están todos, hermanos? Sí, están ya esperando muchos coreanos, por eso empecé en coreano. ¿Cómo estás, Pastor Cristian Neira? Muy bien. ¿Y cómo están todos, amigos, amigas, hermanos, hermanas en Cristo, en toda Latinoamérica, en todo el mundo? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren en este momento. Dios los bendiga. Sí, ¿cómo está lloviendo ahora afuera? No está lloviendo. Está un poco nublado, pero sí, está un poquito templado el clima. Templado el clima, está bien. ¿Y cómo pasaste una semana? Bueno, esta semana fue muy especial para mí porque celebré mis 49 añitos. Sí, ya casi la mitad de siglo, ¿eh? Casi la mitad de siglo. Sí, casi. Pero el próximo año voy a hacer una fiesta muy grande de 50 años. Sí. Ay. Y justamente mañana vamos a estar ahí en el restaurante ecuatoriano en Honde, la Casa Latina, celebrando mis 49 años. Así que todos están bienvenidos si están aquí cerca de Seúl. Hacia cerca de Honde. Sí. Ah. Y vamos a comer comida ecuatoriana. Ecuatoriana. Aquí en Seúl. Así que todos bienvenidos a Casa Latina, que nos están escuchando ahí en Casa Latina. Hola a todos, saludos a todos los hermanos y también a Bruce, que está apoyándonos aquí en la radio. Que está escuchando ahí en el restaurante, están escuchando la radio. Ahora, en este momento, está bien, sí. Así que hola a todos. Todos, hermanos. Sí. Nos vemos. Dios le bendiga. ¿Tiene alguna novedad? Sí, justamente en estos días en nuestra iglesia estamos preparando a los hermanos que se van a bautizar el día de Domingo de Resurrección. Cierto. Así que estamos orando mucho para esta vez tres hermanos adultos y un niño se va a bautizar. Así que es un gran desafío para nuestro ministerio, porque es la primera vez que vamos a bautizar aquí en Corea. Así que oremos mucho por ellos para que Dios les llene el Espíritu Santo y tengan una convicción de seguir a Cristo por el resto de su vida. ¿Hay alguna pileta para...? Bueno, aquí en Corea las iglesias no tienen pileta. No tienen. Y hace mucho frío para ir al río. Así que todo el bautismo aquí en Corea, la mayoría de las iglesias, es por aspersión, no por inmersión. Así que bueno, para los que quieran darse un baño, entonces van a tener que ir a Latinoamérica. Por acá el agua es muy fría para hacer eso. Hay unas, especialmente las iglesias bautistas, creo que ellos tienen su pequeña pileta, pero no todas las iglesias bautistas. Normalmente los bautizos se hacen en verano, cuando hace más calor, en la playa o en algún lago, ¿no? Cierto. Pero como nosotros queremos hacerlo en el día de resurrección, el día que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Y justamente el bautismo significa resucitar con Cristo. Sí. Entonces, ¿qué mejor día que celebrar el día de resurrección? Por eso que, aunque un poquito frío, pero sí, vamos a celebrar el bautismo del Señor. Bueno, sí. Seguimos orando por la iglesia hispana. Gracias, muchas del gracias. Pastor Cristian Neira. Sí. Están acercando muchos latinos. Exacto. Y muchos coreanos también. Sí, hay muchos coreanos que están viniendo, que quieren aprender español, otros que ya saben un poquito de español, otros que hablan bien español. Así que estamos fomentando este ministerio no solamente para latinos, sino también para coreanos interesados en Latinoamérica y interesados en español. Incluso tengo dos o tres, más o menos, tres amigos que no son miembros de la iglesia, tampoco son cristianos, pero están viniendo a estudiar español con nosotros. Qué bien. Les gusta la iglesia, les gusta la iglesia, les gusta el compañerismo y bueno, se sienten como parte de la comunidad. Eso es bueno, o sea, es bueno tener una comunidad de latinos fuera de Latinoamérica, ¿no? Y qué mejor lugar que la iglesia. Está bien.
¿Qué tal, Sara? ¿Está todavía en Brasil? Sí, sí, lamentablemente extendemos nuestras condolencias para la familia de Sara, que en este momento quizás nos está escuchando en Brasil. Que si el Dios le dé consuelo a ella por la pérdida de su padre. Bueno, ya era muy avanzado de edad. Y ya este corazón estaba muy débil de su papá. Así que el Señor ya lo llamó. Él fue un diácono de la Asamblea de Dios en Brasil. Anciano, sí. Presbítero. Creo que sí. Y por eso que con seguridad él ya está en los brazos del Señor. Está bien. ¿Cuándo regresa ella? No sabemos todavía. Estamos esperando que terminen los trámites para que ella pueda regresar a Corea. Porque es un proceso un poquito largo en Brasil de hacer este proceso de cremación de los restos. Así que oramos para que esos trámites se resuelvan lo más pronto posible y esté nuevamente con nosotros aquí en Corea. Y aquí también como invitada en la radio Marangatu. Sí, nosotros estamos pensando que Sara sería primera invitada. Bueno, hay que hablar primeramente quién es Sara porque nuestros oyentes no saben quién es Sara. Bueno, Sara es una hermana, miembro de nuestra iglesia que ha vivido en Paraguay por muchos años, muy amiga. Vieja amiga del pastor Jonathan, así que por eso queremos invitarla a nuestro programa. Para los que no la conocen, bueno, ya la van a conocer. Sí, podemos invitar a su tía, a su tío también, ellos hablan castellano también. Bueno, escuchamos una alabanza que se dice, maravilloso es, y después continuamos. Mira, mira, mira qué lindo que se mueve. Pero mira, mira, mira.
¿Qué te parece? Una fuente de vida. Sí, me gusta la cumbia argentina, me gusta la cumbia latina. Sí. Sí, es muy movida. Yo estuve bailando cumbia el día de mi cumpleaños. ¿Se imaginan un pastor bailando cumbia? Bueno, aquí tienen uno. Yo también. Yo sé bailar cumbia, salsa, merengue, bachata y todo. Sí, sí, porque la vida es alegre y somos latinos que nos gozamos con música en todo momento. ¿Sabes que esta madrugada llegó un video del Paraguay, de un amigo misionero coreano que está trabajando allá? ¿Cómo se llama? En una campaña, Pastor Kim Tae-yoon. Kim Tae-yoon. Kim Tae-yoon de Kuching. Ajá, Kuching. Sí. Está trabajando duramente en unas campañas lejos de capital del Paraguay. Era puro montaña. Sierra, entonces. Sí, cortando árboles y pastos y todo. Ahí levantó una iglesia. Gloria a Dios. Sí, vamos a ver esa historia por imagen. Veámoslo entonces. Sí, la ciudad se llama Capiatá. Mira cómo estaba. Es entonces parte de la sierra. Sí. ¿Cuántas horas de Asunción? De Asunción una hora por ahí. Una hora. Sí. Ahí están los hijos. Los hijos. Sí, empezando a evangelizar en esa zona. Oh, sí, cómo llegaron la gente. Muchos vecinos. Primer culto fue eso. Así. Qué bien. Sí, ese es el Pastor Kim. Sí. Cómo bailan, cómo cantan. Como estudia. Qué bien, ¿eh? Sí, increíble los chicos. Como
Perú también, ¿no? Sí, es interesante que sí, cuando uno invita a las campañas en las zonas rurales de los países, la gente tiene mucha disposición de asistir. No, también saben que hay comida rica, los dulces para los niños. Pero sí, no hace mucho peros, no pone muchos trabas para los niños, sino que ellos colaboran mucho, aunque no saben de qué se trata, pero es muy fácil evangelizar en los pueblos. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere ir a la zona. Muchos misioneros, pastores, ellos prefieren quedarse en la capital donde hay más modernidad, más comodidad. Pero a estos lugares donde casi nadie va, más bien allí es donde son mejores recibidos. Y ahí son más fructíferos en sus ministerios. Mira, sus hijos, tiene 3 hijos. Como fue un cabezudo, pero ahora sí, le apoyan a su papá. Sí, qué bueno. Sí, es la familia juntos. Sí, está poniendo la columna, nacimiento. Qué bueno, ¿no? Qué increíble que tengan que ir desde Corea hasta casi lo más profundo es Sudamérica para poder llevar el Evangelio. Y como dice la Escritura, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y bendecimos a estos misioneros, a estas familias misioneras, y que Dios siga prosperando siempre en este lugar. En el nombre de Jesús. Ah, ahora sí. Y como había mencionado en la semana pasada, hoy hablaremos sobre la esperanza. Sí, estamos justamente hablando estos 3 temas que el apóstol Pablo se refirió allí en 1 Corintios,
capítulo 13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Sí. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Sí. Pero ya hablamos sobre el amor la semana pasada. Mm. Ya hablamos sobre la fe la primera semana. Sí. Así que hoy nos toca hablar sobre la esperanza. Y, pastor, ¿usted conoce a Esperanza? Sí, Esperanza. Yo tenía una vecina que se llamaba Esperanza. Sí, sí, hay muchos nombres, Esperanza. Sí, pero no vamos a hablar de esa Esperanza. Sí, yo la conozco también, sí. Sino vamos a hablar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿sabes? Porque en la América Latina, sí, latino se usa mucho el nombre, la esperanza, sí. Esperanza. Aquí en Corea no se usa el nombre Esperanza para mujeres, pero se usa el nombre Esperanza para muchas iglesias, ¿sí? No. Tiene nombre Somán. ¿Para mujeres? Sí. Mujeres no, pero, no, pero para iglesia hombre. Sí. Para, no, para hombre también. No me diga. Sí, tiene nombre Somán, sí. Oh, suena muy varonil. ¡Hola, Esperanza! Está bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Esperanza aquí. Así que qué gracioso, ¿eh? Bueno, sonaría raro en Latinoamérica que un hombre se llame Esperanza. La gente lo miraría así con un poquito de preguntas en la cabeza. Sí, conozco una familia de un pastor, sí, él tiene tres hijos. Sí. Y primero tiene nombre Midom. ¿Ah, sí? El segundo Somán. El tercero Sarah. Esperanza. No me digas. Está bien. Sí, aquí en Corea hay muchas iglesias con el nombre de Esperanza. Sí. Yo creo que escuché, no sé si me equivoco, que la iglesia de los presidentes, de los diputados y senadores, es la iglesia Somán. Sí, Somán. La iglesia de Esperanza. Sí, está bien. Muy famosa aquí. Y escuché que ahí no cualquiera puede entrar en esa iglesia. Que hay muchos guardaespaldas, hay mucho cuidado de seguridad, y por eso que solamente los cercanos al presidente pueden asistir a esa iglesia. Pero no bueno, sé. No sé. Bueno, ¿para qué se necesita eso? Sí, ¿no? Jesucristo no tenía ni carro, ni limusina. Porque nosotros sabemos el presidente americano de Norteamérica, ellos trabajan en la iglesia como un miembro normal. Sí. Sí. Imagino que, recuerdo, presidente Jimmy Carter, Jimmy Carter tenía que ir con su avión hacia su iglesia local y todos los domingos para hacer su trabajo de maestro de escuela dominical. Cierto. Increíble. Y así tiene que ser, porque por nuestro ejemplo tenemos que predicar la esperanza del Evangelio. Amén. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro, dice el diccionario. Sí. Ese es el concepto de esperanza. ¿Pero qué nos dice la Biblia sobre la esperanza, pastor? Bueno, hay muchos temas relacionados a la esperanza. Sí. El apóstol Pablo estaba relacionando la esperanza con la fe y con el amor. Pero el apóstol Pedro está hablando también sobre la esperanza en otro sentido. Y el apóstol Juan también. Sí. El apóstol Juan en primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como él, Cristo, es puro. O sea que el apóstol Juan está relacionando la esperanza con la purificación o con la santidad. Pero bueno, hablemos de eso un poquito más adelante. ¿De qué esperanza estamos hablando? ¿Qué es nuestra esperanza como cristianos? Y cuando hablamos de la esperanza, como usted dijo en el diccionario, es algo que queremos que se acerque, que todavía no está a nuestro alcance, de nuestra mano, pero anhelamos de que llegue pronto, anhelamos de que se haga realidad. Sí. Y como cristianos nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza o dónde ponemos nuestra esperanza? Es en el lugar donde vamos a vivir eternamente, o sea, nuestra salvación, nuestra redención eterna en el cielo. Allí está puesta nuestra esperanza, como Abraham.
Recuerden, Abraham, él salió de su tierra, de su parentela, con la esperanza de ir a esta tierra que él no conocía. Pero no solamente a la tierra que hoy conocemos como Canaán, sino a la tierra celestial. Él tenía su mirada en esa tierra celestial, y por eso que él era, como dice Hebreos 11, un peregrino en este mundo. Así que como peregrinos en este mundo, nosotros también, nuestra esperanza está puesta en llegar a la patria celestial, llegar al cielo. Allí está puesta nuestra esperanza. Pero esa es una esperanza eterna, una esperanza que tenemos en el día que nosotros vamos a resucitar de los muertos, o cuando el Señor venga por nosotros. Pero mientras tanto estamos aquí, también nosotros tenemos una esperanza temporal, una esperanza que a corto plazo. ¿Y cuáles son esas esperanzas? Esperanza de que podamos nosotros ser bendecidos, y esperamos que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos usados por Dios. Esa es nuestra esperanza. Y también tenemos la esperanza de alcanzar, como usted dijo, a otros nuevos creyentes, a salir a las misiones y que esa misión sea bendecida. Esas también son esperanzas que tenemos aquí en la tierra. En el libro de Salmos 33, versículo 20 en adelante dice: nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Dice, la esperanza indefectible está solo en Dios. Sí, fuera de Dios no hay esperanza. Por eso que cuando nosotros evangelizamos a las personas, estamos dando las buenas nuevas de la esperanza que pueden tener en Cristo Jesús. Usted puede esperar que en Cristo Jesús va a ser salvo y va a vivir eternamente con el Señor. Pero sin Cristo no hay esperanza. Mejor dicho, no hay nada más que esperar después de este mundo y en este mundo. Sin Cristo en este mundo, ¿qué puede uno esperar? No espera nada, simplemente dolor, cansancio, sufrimiento. Eso es lo que uno puede esperar. ¿Por qué? Porque está sin Cristo. Sí. Pero con Cristo nosotros podemos esperar aún en este mundo ser como hijos de Dios, protegidos, proveídos y guiados a hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. Y como hijos de Dios tenemos la esperanza de que en este mundo vamos a resucitar para vida eterna, no para condenación. Bueno, continuamos escuchando una alabanza que se dice: te entrego todo. Tengo el amor de mis padres, conozco el amor de mi esposa y disfruto el amor de mis hijos, pero nada, nada mejor que el amor de Dios. Coro. No existe nada, no nada, no nada mejor que tú. Mejor de lo que yo encontré en ti, Señor. No, no hay nada mejor. Escucha. Oh, tanto gozo, quiero correr y brincar de júbilo. Me gozo en tu amor que no tiene explicación. Oh, no existe nada mejor. En otro tiempo no conocía la maravilla de tu amor. Fui a una iglesia y el predicador decía: no existe nada mejor. Y fue esa noche cuando acepté que eras tú mi salvador. Y obraste en mí una gran transformación. No existe nada mejor. Mejor que tu amor.
de tal manera me amaste que diste a tu hijo en la cruz por mí. Yo entiendo ahora que no existe nada, 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 nada mejor. De tal manera me amaste para darme salvación, y yo por siempre agradecido estaré cantando. No existe nada mejor. Todos los días yo te alabo y celebro tu amor, y yo quiero que el mundo sepa que no existe, no existe nada mejor. Oh, en otro tiempo yo vivía sin conocer de tu amor, y ahora quiero decirte, amigo, que no existe nada mejor que el amor del Señor. Y yo quiero que el coro lo diga conmigo, que no existe nada, no nada, nada, nada mejor que tu amor. Amén, nada mejor, nada mejor. Sí, nada, nada. Aleluya. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, uno dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice: esperanza no es sinónimo de desear. Sí, es producto de la fe. Sí. Es producto de la fe. La esperanza es el fruto de la fe. Porque si tenemos la fe, tenemos la convicción de lo que esperamos. ¿Sí? Porque he trabajado durante 35 años en una zona humilde del Paraguay. Uh-huh. Hay la gente que vive ahí y no tienen esperanza. Uh-huh. O quiere decir, no tienen futuro. Sí. Sí, preguntando a toda gente, a los chicos, a los jóvenes. ¿Qué quieres ser? ¿Mañana qué quieres ser? No, sí. No tengo nada. No tengo esperanza. Mm. No tengo mi futuro. Así vivo, así muero. Dice. Pero cuando ellos empezaron a creer en Dios, empezaron a asistir en el culto, empezaron a estudiar la Biblia, sí, van cambiando su vida. Teniendo su futuro, sí, teniendo su esperanza. Sí, es muy cierto que hoy en día, no solamente en Latinoamérica, también aquí en Corea, los jóvenes, ellos no tienen esperanza del mañana. Por eso que es muy importante el trabajo del Ministerio de Jóvenes, especialmente los que están en las universidades. Sí. Y es ahí donde están atacando las sectas, porque las sectas se dan cuenta que los jóvenes no tienen una visión clara de su futuro. A veces están estudiando simplemente porque el papá o la mamá le está diciendo, tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que estudiar una carrera, pero ellos no se sienten que esa es su vocación, que ese es su llamado. Y por eso que ellos estudian, se esfuerzan mucho, pero no tienen una esperanza de lo que van a hacer. Yo, como pastor de Biblia en mi colegio aquí en Incheon, el Colegio Internacional Cristiano, estoy enseñando a los jóvenes de secundaria, justamente los de último grado del año doceavo, ¿no? Y les pregunto, y bueno, ¿y ustedes a qué universidad van a ir? Ya ellos están terminando este semestre, su último año. Y me dicen, todavía no he decidido.
¿Y qué carrera vas a seguir? Ah, qué bárbaro. Todavía no he decidido. Entonces yo le digo, ¿cómo ya tú vas a salir de la secundaria y no tienes todavía una visión de lo que quieres ser? Ellos dicen, no. Y el problema está que, haciendo una encuesta, ellos no leen la Biblia. Ellos no están meditando en las promesas de Dios. Por eso que su vida es una vida sin esperanza. Porque no hay un futuro, no hay una visión de ver lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene, como dice la Escritura, un futuro, planes que nosotros no conocemos. Y está, no, es nuestra responsabilidad de saber cuáles son esos planes que Dios tiene para nosotros. Yo, cuando fui joven, yo quise ser programador de computadoras. Mm. Y entré en el Instituto de Computación para aprender. Me gustaba las computadoras, era algo nuevo en ese tiempo. Y hice traté de hacer la carrera, pero eso no satisfacía mi vida. Eso no me daba una visión clara de mi futuro. Mm. Entonces yo decía, bueno, esto puede ser como un medio de hacer dinero, nada más, para salir del problema de comodidad. Pero fue cuando yo llegué aquí a Corea que escuché el Evangelio, que el Señor me mostró realmente el propósito por el cual yo había sido creado. Allí es donde toda mi esperanza se centró en las promesas de Dios. Y como un minero que busca oro, comencé a buscar esas promesas y encontré en mi vida la razón por la cual el Señor me ha creado. Entonces, hay muchos jóvenes que necesitan hoy en día escuchar las palabras de Dios, escuchar las promesas de Dios para tener esa fe de creer que Dios tiene un plan para ellos y de que ellos puedan dar el fruto de esta fe con la esperanza de que van a ser usados por Dios. Por eso que muchos jóvenes, cuando uno les habla las promesas de Dios en su vida, ellos inmediatamente reaccionan positivamente y quieren servir a la iglesia, quieren usar a Dios porque ahora ya tienen una esperanza para su futuro. ¿Sabe que los coreanos piensan que la educación le dará el futuro y también le dará una esperanza? Pero no, porque los estudiantes dependen de su calificación de estudio. Solamente en eso. Sí, es una solución temporal. Sí. Es una esperanza temporal, pero eso es relativo según las circunstancias. Porque si esta persona no tiene dinero para estudiar, o si terminando de estudiar no encuentra un trabajo, un empleo que le dé la seguridad, su esperanza entonces, con muchos diplomas en la pared, no le ayuda. Sí. Conozco mucha gente que se fue a Estados Unidos, regresó con doctorado. No tienen un empleo aquí en Corea. No consigue. Y están trabajando como cualquier persona que ha hecho un bachillerato. Entonces, ¿todo ese estudio de qué le sirvió? Nada. Nada. Por eso su esperanza estaba puesta en su diploma, no en su capacidad de ser usado por Dios. Cierto, solamente obtener el título, nada más. Sí, pero con título, ¿qué podemos hacer? Algunas personas sí, logran porque tienen influencia, tienen amigos, tienen padres ricos, pero no la mayoría. La gente común y corriente tiene que tocar las puertas y decir, Señor, yo quiero trabajar. Y hay mucha demanda hoy en día de gente que ya, antiguamente llegar a la universidad era un lujo. Ahora cualquiera puede ir a la universidad y graduarse. Así que hay muchos universitarios que están trabajando limpiando hoteles o limpiando oficinas, porque ellos no tienen la oportunidad de ejercer su carrera. Así que no podemos poner la esperanza en cosas temporales. Eso es muy relativo. La esperanza que la Biblia nos está hablando es cosas eternas, cosas que han sido creadas para nosotros. Nuestra vida tiene un propósito. Nosotros tenemos una vida con propósito. Cada creyente tiene una vida con propósito. Por eso que Dios nos ha dado el talento, el regalo, el don de la fe,
para que con esa fe podamos tener la esperanza de ser usados por Dios conforme a ese plan. Ahora está en nosotros, es nuestra responsabilidad de encontrar cuál es ese plan que Dios tiene para nosotros. Si yo soy un médico, si yo soy un abogado, si yo soy ingeniero, sí, yo voy a ejercer una carrera, una profesión porque me gusta, pero dentro de ese campo, mi llamado, mi propósito de existir es que yo muestre la esperanza eterna a todos los que yo conozco. Y esa esperanza, como dijo Pastor Jonathan, está solamente en Cristo. Sí, por eso es muy importante la función de la iglesia, porque toda iglesia tiene que concentrar y tiene que enfocar a los jóvenes, porque ellos están perdidos. Están perdidos su camino, su futuro, su esperanza, no tiene nada. Entonces la iglesia tiene que ayudar a buscar. Sí, y es muy triste que las estadísticas están diciendo que justamente son los jóvenes quienes ellos pierden muy rápidamente la esperanza. Sí. Y llegan a perder la esperanza a tal punto que ellos ya no quieren vivir más. Por eso la alta estadística de suicidios, especialmente aquí en Asia, es muy grande comparado con otros países. ¿Por qué? Porque hay mucha presión en la sociedad y no tienen esperanza porque no conocen las promesas de Dios. En Asia, hablando de Asia solamente, en Japón tiene el número más alto de suicidios hoy en día en los jóvenes. Y ese es el plan de Satanás, quitarle toda esperanza a esta juventud. ¿Para qué? Para eliminarlos del plan que Dios tiene para sus vidas. Sí, estos últimos días yo recibí varios llamadas de un joven que me estaba diciendo, él dijo, yo quiero morir, quiero suicidarme. Tengo medicamento y tomo y chao. Y yo le dije, amigo, así no se soluciona nada. Él dijo que yo soy estudiante de una universidad. Y estoy en el segundo año. Al entrar a universidad y tomé examen, pero él preparaba papelito para copiar algo. Entonces, por esa razón, yo seguramente fuera perdido una persona por su culpa. Entonces, yo tengo que morir. Yo le dije, sí, tú mueras. Y después, ¿qué es lo que va a cambiar? Él dijo, no. Entonces, ¿por qué quiere suicidarse? Varias llamadas, otra vez me llamó y hablando y se cortó y me llamó otra vez. Así. Al final, él me dijo que me vaya junto a él. A verlo. Yo le dije, no se termina y con teléfono igual, enfrentando frente a ti y misma conversación. Yo le dije, vos se suicida, te vas al infierno. Me preguntó, si me suicido, ¿puedo ir al cielo? Yo le dije, no se puede. Te vas directamente al infierno. Sí, repitiendo, era misma pregunta. Ay, Dios mío. Respondiendo misma palabra, pero no se escucha. No sé, hoy me va a llamar otra vez. Una lástima. Sí. Dice que él está congregando una iglesia. ¿Qué haces entonces? Pastor y evangelista, los miembros de su iglesia. Es una lástima. La iglesia no está haciendo nada. Sí, muy cierto.
La iglesia ha perdido ya el poder de predicar sí. a Cristo y la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando conocemos nuestra esperanza en Cristo, sabemos que hay un propósito sí. aquí en la tierra, como cuerpo de Cristo, como la iglesia, sí. y como persona individual, como hijos de Dios. Y si la iglesia no está enseñando eso a los miembros, entonces la iglesia está condenada a morir sin esperanza, porque es una iglesia muerta, sí. sin obras, sin fe. ¿Sí? Porque el fruto de la fe es la esperanza de servir a Dios y ser usado por Él. Es un como siervos. Sí, somos siervos inútiles, pero queremos sentirnos útiles para Dios y que Dios nos apruebe en cada cosa que hacemos. Por eso que la iglesia tiene que entrenar a los jóvenes, tiene que dar esperanza a los jóvenes desde muy pequeñitos. La escuela dominical no está haciendo su trabajo y esto, en estos días. Y perdone si estoy siendo muy duro y criticando a la iglesia hoy contemporánea, pero es nuestra responsabilidad de tener una visión clara de qué queremos sí. hacer con los jóvenes de mañana. Cierto. Sin los jóvenes, el futuro de la iglesia está perdido. Hoy en día, los jóvenes no quieren leer la Biblia. Y aunque nosotros estamos hablando lo que la verdad dice en la Biblia, ellos prefieren escuchar a científicos, prefieren escuchar a profesores de universidades que no saben nada de Biblia y simplemente por una cuestión de debate, de una exposición lógica, ellos piensan que sus profesores saben más que los maestros de escuela dominical sí, o de Biblia. Sí. Y por eso que ya los jóvenes no quieren escuchar. Entonces la escuela dominical ha perdido su poder hoy en día. ¿Cómo? Tratando de entretener a los niños. La iglesia no es para ir a hacer fiesta y caramelos y juegos a los niños. No, la iglesia está para educar a los niños y mostrarle un futuro. Cierto. Que desde muy pequeños ellos puedan ver la necesidad de las naciones. Sí, yo conozco un señor que en internet es japonés, pero vivió en Colombia. Me gusta su canal en YouTube, que él dice que ahí en Japón hay muchos japoneses que se quieren suicidar porque no tienen esperanza para su futuro. Ellos son muy trabajadores, pero si trabajando como máquina, como robot, su vida no tiene sentido. Sí. Y por eso que ellos se pierden en el alcohol, en diversiones, pero igual, eso al día siguiente, cuando pasa el efecto del alcohol o cuando se despierta de ese placer, vuelve a la realidad, que él, su vida es como un robot. Sí. Por eso ellos se quieren suicidar. Este japonés que vivió en Corea tiene un grupo de turismo. Él está llevando a los japoneses a Colombia para que visite las familias colombianas. Y allí ellos están viendo en esos pueblos así, pequeñitos, muy dentro de la sierra, de la selva, la necesidad de para familias que no tienen nada de comodidad como iPhone, internet, estas cosas, televisión, pero tienen mucho amor, tienen mucha fe en Dios. Y esto está rescatando a estos japoneses que quieren suicidarse. La iglesia tiene que hacer lo mismo. Tiene que mostrar la necesidad de ser utilizados por Dios para poder encontrar un sentido, una razón, un propósito para cada uno de los creyentes. Bueno, continuamos escuchando una alabanza que se dice, a ver, ¿cómo no creer en Dios?
hay testimonio a tu alrededor que la belleza de esta tierra que Él nos regaló. Cuánta perfección aprecia en tu ser. La mano de tu Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Si mira la tierra, los cielos, el mar, esto no fue hecho por error. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Sé que vives en mí, te siento y vivo únicamente por tu amor. Aleluya. ¿Cómo no vaya a creer en Dios? Mm. Y también se dice, el sufrimiento fortalece la esperanza cristiana. Sí. Porque cuando un cristiano enfrenta un sufrimiento, tiene que agradecer porque a través de ese sufrimiento fortalece la esperanza y la fe también. Sí, exactamente. Mm. Es un proceso. De la esperanza, como le dije, es un fruto, el fruto de la fe. Pero esto no nace así de la noche a la mañana. Sí. Hay que, como una plantita, hay que cuidar, hay que regar, hay que alimentar. Por eso justamente aquí el apóstol Pablo está hablando sobre la esperanza. Allí en el capítulo 5 de Romanos, él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, vemos aquí que la esperanza no aparece así como un arte de magia, sino que es un producto de ¿qué? Comienza, como usted dice, una tribulación, sí. un problema. Y allí es donde la fe comienza a dar su fruto. Si
las pruebas o las tribulaciones vienen de afuera. Las tentaciones vienen de adentro, sí, de nosotros. Entonces, Dios permite las tribulaciones, las pruebas, ¿para qué? Para que nuestra fe crezca. Y esta fe produzca, ¿qué? Paciencia. Y esta fe supere la prueba y la prueba del fruto de la esperanza. Entonces, a veces nosotros pensamos, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Dice. Cuando sabemos que estamos en Cristo seguros, las pruebas pueden ser un trampolín para nuestro éxito, un escalón para crecer nuestra fe y puede ser también un puente hacia la bendición. Nosotros necesitamos esperanza en las cosas que no podemos ver. Porque muchas veces nosotros enfrentamos en la tribulación, en el problema, en mucha barrera en nuestra vida, y no se ve nada, pero tiene que creer. Habrá una esperanza. Esos podemos obtener a través de la fe en Dios. Porque todo tiene una ¿cómo se dice? Sí, uno al otro tiene una relación. Uh-huh. Sí, la esperanza, la fe, sí, el amor, tres cosas. Sí. No puede estar sola una cosa. Los tres tienen que estar unidos. Sí, no son separables. Para ser un cristiano real, un cristiano verdadero, un hijo verdadero. Pero lastimosamente, hoy en día, muchos cristianos que no tienen amor, no tienen esperanza, no tienen fe, solamente confía en el poder y la fama y el dinero y material. En sí mismos. Ponen su fe en sí mismos. Sí. Ponen su esperanza en sí mismos. Ponen su esperanza, como dije hace un momento, en el dinero. Ponen su esperanza en sus diplomas, en la pared. Ponen su esperanza en su relación con su papá, que es una persona influyente, o un amigo que tiene influencia. Su esperanza está en esas personas. No en Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos a un Dios que Él sabe todo de lo que necesitamos. Él conoce todas las personas de este mundo, todos los corazones. Él puede proveer para todas las necesidades. Por eso que nuestro enfoque de nuestra fe, que da fruto a la esperanza, tiene que estar en el lugar correcto, no en el lugar equivocado. Sí. Y en el domingo pasado me fui a una iglesia que está en Suwon. Una iglesia pequeña, tiene 30 miembros, nada más. Hay dos presbíteros. Ellos son fundadores de esa iglesia. Sí, tiene mucho dinero. O sea, tiene dos predios grandes. Edificios, sí. Sí, edificio grande, sí, o sea, dos apartamentos. Y un pastor está trabajando en esa iglesia. La iglesia le está dando apenas 1,000,000. Con eso no se mantiene. Aquí en Corea es muy caro. Sí, muy caro, muy caro. Y también el pastor no tiene su casa. Entonces, alquiló y después de ese un presbítero está pagando alquiler. Yo pensé, si el presbítero es el fundador de esa iglesia, ¿por qué le está cobrando? Muy triste que no sabemos entonces el propósito de formar una comunidad y
cuidar el cuerpo de Cristo. Sí. Si no sabemos cuidar a nuestros pastores y hacer que ellos puedan trabajar enseñando la palabra sin preocupaciones, entonces la iglesia no puede crecer. Porque ese siervo de Dios va a vivir buscando otra alternativa de cubrir sus necesidades. Sí, sabemos que Dios va a cubrir las necesidades, pero Dios está utilizando a esa iglesia, a esos ancianos. Y si Dios ha permitido que esa iglesia, esos ancianos, sean personas bendecidas, es para bendecir a otros. Sí. No para ser egoístas. Y de ahí que es muy importante educar al pueblo de Dios a cómo servir a sus pastores como si sirvieran a Dios. Porque ellos son embajadores del reino del cielo. ¿No? Si uno ve a un embajador del reino de un país lejano, cuando está de visita lo atiende lo mejor. Le va a dar un hotel, un restaurante de lujo, porque sabe que está representando a un poder, a un nombre muy alto. Sí. Entonces, igual sucede con los siervos de Dios. Si sabemos que los pastores son siervos genuinos, sí, tenemos que servirles y honrarles, ¿no? Porque ellos son dignos de recibir sus salarios, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero lamentablemente hay muchas iglesias que han descuidado o menosprecian mucho a los pastores porque, bueno, como dije hace un momento, no tienen la suficiente o una extensa educación. Porque si tiene un doctorado, bueno, ahí sí vamos a cuidar al pastor. Pero si tiene un bachillerato, si tiene una maestría en divinidades, entonces parece que es algo muy común. Y los ancianos que tienen más educación, como un doctorado, una maestría o más o dos, tres maestrías, menosprecian a sus pastores. ¿No? Entonces una eso también lástima. No es correcto. ¿No? Por eso que hay que, justamente la palabra nos dice, ¿no? Sobre, hace un momento le estaba compartiendo sobre la santidad y la esperanza, ¿no? Sí, sí. Porque es importante ver aquí que Pedro está diciendo, ¿no? Mediante la cual creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Cristo. Así que tenemos, como dijimos hace un momento, la esperanza en Cristo. Pero después dice allí Pedro, en capítulo 3:15, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, el apóstol Juan está diciendo, y aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces vemos el proceso. Primeramente, creemos en la esperanza y la esperanza está en Cristo. Sí. Con esta esperanza nosotros estamos preparándonos para evangelizar, para defender nuestra fe. Pero con esta misma esperanza también nos estamos santificando, estamos purificando. Entonces, la esperanza tiene que ser un testimonio vivo en nuestra fe. ¿De qué? De que somos salvos, de que somos llenos de la gracia de Dios, de que somos ahora utilizados por Dios para compartir el Evangelio, la buena noticia, la esperanza del mundo venidero, y la vida que tenemos hoy esperando en Cristo, en esa esperanza, se tiene que purificar, se tiene que santificar. Entonces, nuestro testimonio, como venimos hablando semanas anteriores, nuestra fe tiene que venir con obras, nuestra fe tiene que venir con demostración de hechos. ¿Cómo? Cuidando de la iglesia, cuidando de los pastores, cuidando del pueblo de Dios, cuidando de los niños, cuidando de las ovejas que están lejos, cuidando de los misioneros, cuidando de las misiones, que hay tanta necesidad. Pero la iglesia se ha vuelto muy egoísta y ahí es donde está perdiendo su poder. Se ha vuelto como clubes deportivos, como clubes culturales o musicales, y no está haciendo las buenas obras. Ha perdido el primer amor.
Y cuando uno pierde el amor y pierde la fe, pierde la esperanza. Hoy en día los miembros de la iglesia no piensan acerca de la santificación y la purificación. La santificación y purificación depende de la palabra del Señor. Tiene que leer y tiene que orar. O no, no se puede. Porque no puede obtener por otra cosa. Y solamente la purificación y la santificación viene de la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo. Sí, es que cuando nosotros vivimos en una relación personal con Dios, nos santificamos delante de Él. La única forma de tener una relación personal con Dios es a través de pasar tiempo en la palabra de Dios, sí, conversando con el Señor en la oración. Eso es parte diaria de nuestra santificación. Si tenemos mantenemos nuestra relación con el Señor, entonces ya el Señor nos está purificando. ¿Por qué? La palabra santidad, ¿qué significa? Ser separado. Ser separado para el Señor, ¿no? Separado del mal, separado de lo común, separado de lo mundano, para poder vivir para el Señor. Entonces, cuando uno está consagrado a Dios, cuando tiene la esperanza de que sí, después de este mundo yo voy a vivir eternamente, aunque estoy sufriendo, mi fe me da esperanza a de que voy a después vivir sin sufrimiento. Entonces, ¿qué hago mientras tanto? Me voy purificando, me voy consagrando para servir al Señor. ¿Cómo? Trayendo más personas a Cristo, trayendo más personas a recibir la misma esperanza que yo también tengo en Cristo Jesús. Amén. Escuchamos una alabanza y después continuamos. Vamos a escuchar Dos Seres. Hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios y el otro está muy mal. Y aquí me encuentro yo tratando de descifrar cuál de ellos tomará todo el control de mi vida normal. Ya tengo que escoger a cuál he de servir si no me quedo atrás. Y hay uno inmoral, si no le doy control, sin ropa me dejará. Él todo lo quiere, fumar o comer, tomar o bailar. Me hace celoso, avaro y pretencioso, con orgullo informal. Muy sutil, sincero de verdad, me conoce muy bien y sabe a dónde va. Me enseña a disfrutar de todo lo que tengo sin exagerar. Si triste me consuela y todo me lo enseña de manera eficaz. En él hay un poder sobrenatural que yo no puedo explicar. Me enseña a caminar por la ruta del bien y dónde he de parar. Me enseña el futuro y si estuviera enfermo él me sanará. Con él nunca estoy solo y tengo la certeza que a Dios me lleva.
Qué bien. Hay dos seres en nuestros corazones. Aleluya. Uno quiere pecar, uno dice que no. Es la lucha de la santidad. Sí. Siempre se pelea adentro. Porque mientras vivimos en este mundo terrenal, nuestra santificación es un proceso. No se termina. Terminará hasta el día que estemos en la presencia eterna del Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que constantemente, como dije hace un momento, mantener esta esperanza purificándonos a nosotros mismos, purificando nuestro carácter, ser más como Cristo y enseñando. Cristo está en nosotros con las buenas obras, ¿no? Y que es nuestra esperanza de que otras personas también conozcan al Señor. ¿Qué más podemos hablar sobre la esperanza? Especialmente queremos hablar a los jóvenes esta hora. Que sí, no se desesperen. ¿Sí? No se desesperen. Sí. La esperanza, como dijo el pastor Jonathan hace un momento, necesita paciencia. ¿Sí? Entonces, los jóvenes son muy acelerados. Les gusta todo rápido. Parecen coreanos, ¿no? Pali pali. Sí. Por eso que cuando queremos hacer las cosas muy rápidas, tropezamos mucho y perdemos la esperanza muy rápidamente. Porque ¿cierto? Pensamos que yo lo intenté, pero no resultó. Entonces la fe, como dijo Pastor Jonathan hace un momento, está puesta en las cosas que no se ven, no en las cosas que se ven. Y por eso necesita mucha paciencia para alcanzar lo que esperamos. Eso es el fruto de la fe. Entonces, lo que queremos decir a los jóvenes es que sigan mirando hacia la esperanza de las metas, de los planes que Dios tiene para su vida, del propósito de por el cual han sido creados, mirando hoy hacia los talentos que tienen en este momento en su mano. ¿Qué tiene a la mano usted? A lo que nos, y no solamente para los jóvenes, a cualquier persona en este momento que nos está escuchando, ¿qué tiene usted a la mano? Moisés, cuando fue llamado por el Señor le dijo, Moisés, tú vas a ir a Egipto a liberar a mi pueblo que está sufriendo. Pero Moisés comenzó a poner excusas. Yo soy viejo, yo soy malo para hablar, no tengo nada, y si la gente me pregunta quién te envió, ¿qué voy a contestar? Entonces Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés tenía una vara. Sí. Y entonces le dijo, tira esa vara al piso, y esa vara se convirtió en un milagro. Y para los coreanos, cuesta mucho para tener paciencia, porque son apurados. Sí, saben bien la costumbre de los coreanos, sí, en la parada de colectivo, en la estación de metro. Sí, todo el mundo corre, todo. Por acá, por allá. Todo es muy rápido. Me empuja, me pide. Nadie me dice, disculpa. No. Nadie. Se ve raro si alguien pide disculpa, Y, una lástima. Sí, y por eso que justamente, no solamente aquí en Corea, todos los jóvenes son muy impacientes de querer alcanzar algo. Y lo que tenemos que enfocarnos es lo que tenemos a la mano. ¿Qué tenemos a la mano? Algunos tienen por lo menos un talento, algo que son capaces de hacer que otras personas no pueden hacer, o que lo pueden hacer junto con otros. Entonces, enfoquémonos en eso. ¿Cómo podemos servir al Señor con lo que ya tengo? A veces no necesitamos, mucha gente dice, bueno, yo voy a servir al Señor cuando termine de pagar mis deudas. Yo voy a servir al Señor cuando me sane de mi enfermedad. Yo voy a servir al Señor cuando salga de este problema con esta persona. Pero no podemos esperar hasta que eso ocurra. Ya lo que tenemos a la mano es la fe.
Ya lo que tenemos a la mano es la palabra de Dios. Ya lo que tenemos a la mano es gente que está hambrienta por escuchar la esperanza que hay dentro de nosotros. Por eso Pedro está diciendo, preparaos para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Y mientras nosotros estamos capacitándonos para compartir esta esperanza, Dios suple nuestras necesidades. ¿Sí? Por eso Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas que tú necesitas van a ser añadidas a ti. Sí. No nos desesperemos, no nos apresuremos a ver los frutos. También confiemos en el Señor, que el Señor va a dar su fruto a su tiempo. Simplemente nosotros somos instrumentos nada más. Amén. Y que Dios va a usar a su iglesia, va a usar a sus pastores, va a usar a su gente para poder dar esperanza a este mundo que vive sin esperanza. Una cosa importante no tenemos que olvidar es la fidelidad de Dios restaura la esperanza. Sí, Él es fiel para nosotros. Nunca tenemos que olvidar esta cosa. Al terminar este programa, continuamos a escuchar el sermón del pastor Cristian Neira, si está preparado. Y nos quedamos una alabanza y vamos a despedir a nuestro. Sí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y siguiendo cada semana. Una vez más, les extendemos la invitación a nuestra iglesia allí en Togok, la estación de Togok, cerca de Kamnang, la salida 1, la iglesia hispana misionera de Seúl, que está bajo el auspicio, la umbrella de el Ministerio Hispano de Honori. Así que lo esperamos allí, y también a los que nos están escuchando en Casa Latina, que tengan un buen provecho de esa comida ecuatoriana muy rica, y también a los que nos están escuchando en Europa, en Latinoamérica, en África, en todo el mundo, Dios le bendiga y hasta una nueva oportunidad. Dios le bendiga. Chao. Hasta luego. Si escuchamos una alabanza que se dice, abre mis labios, canta Nicky Brito. Y después continuamos el sermón del pastor Cristian Neira. Bendiciones. Siempre es más fácil juzgar que amar. ¿Dónde está el amor con el que decimos amarnos? ¿Dónde está el perdón cuando todos creemos será que perdonó? A veces queremos tomar un papel que no nos corresponde y tener entender que la batalla es espiritual. Dejemos de matar
nuestro ejército. Curemos las heridas con amor, porque si Él nos perdonó, no neguemos el perdón. ¿Dónde está el amor con el que decimos amarnos? ¿Dónde está el perdón cuando todos creemos ser aquel que nos perdonó? Este año 2019 estamos empezando con estas palabras del Evangelio para conocer que somos discípulos y que Dios nos está llamando a ser discípulos y nos está llamando a llamar a otros discípulos también, porque queremos empezar este año haciendo la voluntad de Dios. Así que esta tarde yo vengo aquí con este sermón titulado de Vive tu propósito, vive tu propósito. Y con este título damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por internet, por YouTube, por Facebook y todas las redes sociales, y que tengan un feliz año 2019, muy próspero y venturoso y bendecido también, en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzando con esta palabra, vive tu propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿A usted ya encontrado el propósito de su vida? ¿Conoce ya el propósito de su vida? Se ha puesto a pensar, bueno, yo tengo un propósito en mi vida. ¿Ese propósito está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿O es un propósito simplemente hecho por su propia voluntad? Si nosotros realmente somos hijos de Dios, si realmente creemos en Dios, sabemos que Dios nos ha creado con un propósito. Amén. Y si sabemos que Dios nos ha creado con un propósito, es nuestra responsabilidad descubrir cuál es ese propósito. Hay mucha gente que vive la vida simplemente por vivir. Hay gente que piensa que la vida es como un carrusel. Solamente hay que dar vueltas y vueltas. Hay otros que piensan que la vida es una fiesta. Ah, de parranda en parranda, de juerga en juerga, como decimos en Perú. De fiesta en fiesta, de tómbola en tómbola. Y la vida es simplemente así, pasarla bien, y bueno, ¡ay, se murió el compadre! ¡Qué bueno la vida es, ¿no? Hay que vivirla así hasta que el mundo nos llegue la hora, porque hay que vivirla porque el mundo se va a acabar, mucha gente dice. Bueno, si mañana es el fin del mundo, hoy voy a tomar y voy a deleitarme, voy a gozarme. ¿Por qué? Porque para esas personas la vida es una fiesta, ¿no? No importa que si está enfermo, si alguien se murió, la vida es una fiesta. Simplemente están ahí para vivir la vida hasta el último minuto con todo lo que ellos puedan disfrutar. Hay otros que piensan que la vida es una carrera.
están en competencia, así, ganándose unos a otros el mejor puesto, el primer lugar, pensando que la vida es ganar premios, ganar el primer lugar de todo. Y este tipo de gente no les importa a quién atropellan, no les importa a quién tiran de lado, simplemente ellos quieren llegar primero. Hay otras personas que piensan que la vida es un juego, simplemente juegan con los sentimientos de otros, juegan con su propia vida. Ellos les gustan tomar riesgos, les gusta la adrenalina, y a veces, aunque se hieren, no importa, ellos van detrás de otro juego. Piensan que la vida es un juego nada más. Y van así, jugando con las personas, jugando consigo mismo. Pero al final, todo juego tiene esa frase, game over. Así que, ¿cuál es la metáfora de su vida? ¿Cómo piensa que su vida ha sido durante estos últimos años? ¿Cómo está viviendo su vida ahora? ¿Es para usted la vida un juego? ¿Es para usted la vida una carrera? ¿Es para usted la vida un simplemente carrusel? ¿Es para usted la vida una fiesta? ¿O cuál es el propósito de su vida? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué Dios, si nos ama, no nos lleva ya al cielo? Mucha gente tiene temor de ir al cielo. Pero el cielo, como dice la Biblia, es un lugar perfecto. Es un lugar hermoso. ¿Y cuántos no quisieran estar allí? El apóstol Pablo dice, prefiero yo ir a donde la presencia del Señor antes que estar aquí. Pero por causa del Evangelio y los que necesitan ser enseñados en ellos, en los Evangelios, todavía tengo que estar aquí. Sí, yo también a veces hay días que quisiera decir, Señor, llévame ya de una vez. ¿Para qué voy a gastar tanto aire que está consumiendo en esta tierra? Prefiero estar allí en paz contigo. Pero no, todavía tenemos una misión por hacer. Todavía tenemos algo en este mundo por hacer. ¿Cuál es ese algo? ¿Usted ya lo sabe? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Ya usted lo ha descubierto? Esta tarde yo quiero ayudarles a encontrar el propósito de su vida. Esta tarde yo quiero llamarles a entender el propósito de su vida. No están ustedes aquí en este mundo por casualidad. No es como dicen los científicos, somos simplemente un desarrollo de la evolución, o simplemente hemos venido a este mundo por casualidad, porque los planetas y los cosmos se encontraron y bueno, fue la creación. No, Dios desde antes de la formación del mundo, como dice el libro de Efesios, ya tenía en su mente un plan para nosotros. Ya Él nos había bendecido con bendiciones espirituales, aún antes de que naciéramos, aún antes que formara este mundo, aún antes que creara Adán y Eva. ¿Usted lo cree? Y por eso que estamos aquí. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dio una misión. ¿Cuál fue esa misión? ¿Usted recuerda? Si no recuerda, el libro de Génesis capítulo 1, la Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una orden, una comisión. Les dijo, id y multiplicaos y llenad la tierra. Fueron unas palabras que ellos quizás no se dieron cuenta en su momento. Ellos pensaron que iban a ser simplemente como el llanero solitario y su compañero toro, que iban a andar recibiendo todas las bendiciones del jardín de Edén y iban a disfrutar de todo lo que Dios había creado. Ellos no se dieron cuenta de su misión. Y por eso, como ellos no se dieron cuenta de su misión, fueron muy fácil tentados por la serpiente. ¿Por qué? Porque ellos estaban simplemente disfrutando de todas las bendiciones del paraíso. Mucha gente, nosotros también aquí, cuando Dios nos llama a ser creyentes, cristianos, hijos de Dios, Dios nos bendice de una forma que usted no se imagina. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona se convierte a Dios, Dios lo bendice como un niño que recién ha nacido. Y usted sabe, cuando un niño recién nace, los padres le dan de todo, le compra de todo. Aún antes que nazca ya le prepara todo, la cuna y todo. Y Dios es un padre amoroso, y quien no quiere que sus hijos, antes de que nazca, los bendice, le prepara todo lo que ellos necesitan cuando vengan a la luz. Y después de dar a luz, las madres, igual Dios con su corazón de madre, Él les provee todo
les da alimento, les cuida, les da vestido, amor, cariño, los abraza y los hace sentir seguros y fuerzas hasta que ellos comiencen a crecer y comiencen a hablar y comiencen a caminar y comiencen a seguir a sus padres. Igual, como es en lo natural, también en lo espiritual, Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, tengamos toda esa seguridad de que nuestro Padre es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Y como dijimos la semana pasada, no tenemos nada que preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios, por justicia, si buscamos primeramente su reino, Él añade todas las cosas que necesitamos. ¿Amén? Pero, como Adán y Eva, nos concentramos solamente en las bendiciones. ¡Ah, que yo ya tengo esto! ¡Ah, que yo ya tengo esto! ¡Aleluya, gloria a Dios! Y bueno, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo rezo, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo al pastor. Pero, ¿está usted multiplicándose y llenando la tierra? ¿Está usted dando a luz hijos espirituales? Decía un pastor hace muchos años en un sermón que escuché: si usted no evangeliza a una persona, cásese y tenga un hijo. Y llene la iglesia con ese hijo que va a ser su discípulo mañana más tarde. De cualquier forma, nosotros tenemos que buscar cada año una meta de traer una alma más para Cristo, de engendrar un cristiano más, de tener hijos espirituales, de multiplicarnos y llenar la tierra. Cuando nosotros nos multiplicamos y llenamos la tierra, entonces podemos cumplir el mandamiento y la bendición de Dios, porque Dios le dio a Adán y Eva un mandamiento y le dijo: ir y sojuzgar la tierra. Tengan dominio sobre las aves, sobre los peces y sobre todas las cosas que hay, y coman de todo lo que ha sido creado. Pero como nosotros no nos multiplicamos, no llenamos la tierra, somos la minoría. Y en democracia la minoría no tiene poder ni peso, ¿verdad? Y si el mundo nos ve como una minoría, entonces no tenemos influencia, no tenemos nada de qué avanzar o apelar o tratar de justificar. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a oprimir, nos va a llenar de críticas, nos va a opacar, nos va a silenciar y nos va a hacer que nos sentemos en un rincón calladitos sin decir nada. Así que, hermanos, nosotros tenemos un propósito para la vida. No estamos aquí simplemente para recibir las bendiciones de un año nuevo, la prosperidad de un año nuevo, sino que Dios nos ha llamado a ser discípulos y a dar a luz otros discípulos, a traer otras almas para Cristo. Donde quiera que nos encontremos, en Perú, en Corea, en Japón, en China, en Guatemala, en Argentina, en Paraguay, cualquier país de Latinoamérica, donde usted quiera que se encuentre, allí usted tiene que traer una alma más para el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y si usted no entiende eso, será muy difícil que usted entienda por qué Dios lo está bendiciendo y por qué Dios le quiere seguir bendiciendo. Pero cuando nosotros no estamos engendrando nuevas almas que van a convertirse al Señor por la gracia y por su favor y por la palabra de Dios, llegará tarde o temprano la serpiente y nos va a tentar y nos va a quitar todo lo que nosotros teníamos por dominio. Cuando la serpiente tentó a Adán y Eva, ellos perdieron todo. ¿Por qué? Porque se enfocaron solamente en la bendición. Sí, tenían un trabajo, como nosotros tenemos un ministerio, estar aquí a todos los domingos, y ellos estaban dándoles nombres a todos los animales, estaban muy ocupados, pero no estaban multiplicándose. Ellos veían que los animalitos se multiplicaban, pero ellos no se multiplicaban. Ellos veían que sí, la tierra era llena de criaturas, pero ellos seguían siendo dos nada más. No tres. Entonces la serpiente, bueno, astuta, dijo: bueno, ya que no se multiplican y siguen siendo minoría, los voy a controlar. Y comenzó por la minoría, porque si dividimos dos, entonces es uno. Y agarró a uno de ellos. Y con ese uno, uno contra uno, fue muy fácil la batalla. Si hubieran estado unidos dos contra uno, no hubieran podido. Si hubieran sido tres o cuatro, no hubieran podido ser tentados. Pero, como estaban solos, fue muy fácil caer en la tentación.
Así nosotros no caigamos en tentaciones este año 2019, aislándonos de otros hermanos en Cristo, aislándonos de la voluntad de Dios, aislándonos de la presencia de Dios, porque Satanás tarde o temprano nos va a tentar y nos va a quitar todo lo que Dios nos quiere dar este año 2019. Amén. Así que nosotros somos hechos para una misión. Dios quiere que tengamos un ministerio en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero Él quiere que también tengamos una misión en el mundo. Nuestro ministerio es hacia los creyentes, aquí en la iglesia, donde quiera que nos encontremos con otro creyente en la fe. Pero nuestra misión es hacia los no creyentes. ¿Puede usted notar la diferencia? Cumplir con nuestra misión en el mundo es nuestro propósito de vida. Dios nos ha asignado esta misión obligatoriamente para seguir lo que Cristo hizo en la cruz. Esto no se lo dio a los pastores solamente, a los misioneros o evangelistas de la iglesia. Esto se lo dio a todos los que se llaman cristianos. Y para hacer un paréntesis, ¿qué significa cristiano? Cristiano significa seguidor de Cristo. No estoy hablando de tener una religión. No estoy hablando de seguir una denominación. Estoy hablando de que si usted es un creyente en Cristo, usted es un seguidor de Cristo. Y si usted se dice a sí mismo cristiano, tiene la obligación de seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas y obedecer lo que Cristo dice. Si no está haciendo eso, no puede llamarse usted a sí mismo cristiano. Una parte de nuestra misión es compartida con cada cristiano. Pero otra parte, que ya vamos a hablar las próximas semanas, es asignada únicamente a cada uno. Tenemos que encontrar cuál es nuestra misión con otros creyentes y cuál es nuestra misión individualmente. Nuestra misión es obligatoria, es mandatoria. Jesús no le dijo a sus discípulos, bueno, yo les hago una sugerencia, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O, se me ocurre una idea, ¿qué tal si hacemos discípulos en todas las naciones? ¿Ustedes qué opinan? No, Dios no le pidió opinión a nadie. Jesucristo no le pidió la opinión a sus discípulos, simplemente le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Enseñándole todas las cosas que yo les he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si hacen todo eso, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Así que, si nosotros no cumplimos la misión que Dios nos ha dado, estamos siendo desobedientes. Y si una persona es desobediente, ¿puede recibir el poder del Espíritu Santo? Y si una persona es desobediente, ¿puede ser bendecida? Y si una persona es desobediente, ¿puede sentir la presencia de Dios en su vida? Usted sabe la respuesta. Nosotros somos hechos para una misión. Y nuestra misión es traer personas a Dios, a su presencia, a la cruz, al arrepentimiento y a la nueva vida que Dios quiere ofrecerle a cada uno de ellos. Dios nos usa para alcanzar a otras personas. La palabra misión proviene del latín enviar. De ahí viene la palabra misionero, enviado. Dios nos quiere enviar al mundo como representantes de Jesucristo, como Jesucristo vino al mundo en esta Navidad que siempre celebramos todos los años. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Evangelio de Juan 3:16. Pero cuando Jesús ya iba a ser crucificado, Él les dijo a sus discípulos el propósito de su venida y el propósito de su partida también. Y dijo, como el Padre me envió, también yo a ustedes los envío. Juan 20:21. Nuestra visión en la tierra es continuar con el cuerpo espiritual, que es la iglesia. Lo que Jesús hizo con su cuerpo físico en la cruz, ¿qué? Compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Dios quiere que nosotros seamos instrumentos de redimir a los seres humanos de las manos de Satanás y reconciliar a todos con Dios, de manera que podamos libremente amarlo y libremente ser parte de su familia, ser igual a Cristo, servirle y contarle a otras personas ¿cómo es Él? ¿Y qué hace en nuestras vidas? ¿Está usted haciendo eso? Dios nos salva y nos envía fuera de la iglesia
para alcanzar al mundo. Dios no nos trae a la iglesia para decir, bueno, esperemos aquí sentaditos a que otros vengan a creer en el Evangelio. Y bueno, y si viene uno, aleluya. Pero ¿qué tal si no viene ninguno? Y aún hoy en día mucha gente viene a la iglesia, ¿y qué encuentra en la iglesia? Hermanos y hermanas que simplemente viven una fe mecánica, una fe monótona, una fe tradicional. Y bueno, la gente que viene a la iglesia se va tal y como llegó, sin conocer a Cristo, porque ve en las otras personas que dicen ser creyentes y seguidores de Cristo una vida igual a la que tienen en el mundo. Nosotros somos parte de un plan, y un plan que empezó con la Gran Comisión. La Gran Comisión no fue creada solamente cuando Jesús se despidió de sus discípulos, sino desde el principio, como ya les dije, desde Génesis. Y cuando Jesús dio a sus discípulos esa comisión, ya él sabía que esa comisión había empezado desde la creación. ¿Cómo? A través de la palabra profética mesiánica que Dios dio en Génesis 3.15. Sí, la simiente de la mujer. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando del Mesías y está hablando de la serpiente. Está hablando del diablo. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos y dio esta comisión a sus discípulos en Mateo 28, él ya había pisado la cabeza de la serpiente, aunque ésta ya la había mordido en el calcañar cuando fue crucificado en la cruz. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Pero ahí no se queda el desarrollo de la simiente. ¿Por qué? Porque Dios continuó esta simiente a través de generación en generación, y Dios confirmó esta comisión en el Antiguo Testamento llamando ¿a quién? A Abraham. En Génesis 12:3, la Escritura dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En quién? En Abraham. Con Abraham empezó la nueva nación, la nación del pueblo de Dios, la familia de Dios. Y, como dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de quién? De Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Aleluya! Si vosotros sois de quién, dígalo fuerte, ¿de quién? Dígalo fuerte, para que lo escuchen los que están escuchando en internet. ¿De quién? De Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ¿linaje de quién son? De Abraham. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser bendecidos para que ustedes sean de bendición. ¿A quién? A todas las familias de la tierra en Latinoamérica y aquí en Corea. ¡Aleluya! Y herederos según la promesa. ¿Heredando primeramente qué? El Espíritu Santo, el poder, la unción y todas las bendiciones que Dios tiene para con su pueblo. ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Realmente usted quiere ser bendecido este año 2019? Tiene que hacerse parte de la familia de Dios. Porque Dios es como un padre amoroso que Él quiere dar a sus hijos todo lo que Él tiene, herencias que Él tiene preparadas. Dios nos da una visión de este año 2019. Yo te quiero bendecir, pero yo no quiero que tú me sirvas o vengas a la iglesia porque yo te voy a bendecir, sino porque realmente tú me respetas como padre, porque tú realmente me amas como padre y porque tú realmente entiendes el propósito por el cual yo te he creado, para que tú te multipliques y llene la tierra y sojuzgues, tomes el control de lo que yo he creado. ¿Amén? ¿Me están siguiendo o no? Así que el Nuevo Testamento comienza con el llamado. Mateo 4:19, Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haremos pescadores de hombres. Nosotros empezamos este ministerio abriendo una puerta aquí, la puerta de las ovejas para que entren todos los que creen
en Jesús y quieren hacer de Jesús su pastor y la puerta del pescado para que nosotros salgamos de aquí como pescadores de hombres. No salgamos bendecidos, sino salgamos como pescadores de hombres. La bendición viene por añadidura, la bendición viene por justicia. No se enfoquen en las bendiciones, enfóquense en su misión, enfóquense en su propósito de vivir y disfrute eso. Segundo es el campo. Mateo 9, 36, 38 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está allá afuera y hay mucha gente aquí dentro que no sabe discipular. Que no saben si son discípulos o no. Ay, es que yo soy cristiano y usted es discípulo. Y no sé, todavía no he hecho el discipulado. ¿Y cuál es la diferencia entre el cristiano y discípulo? ¡Ninguna! Lo que pasa es que nosotros queremos títulos, queremos que la gente nos reconozca por lo que somos o por lo que tenemos, y esperamos hasta que eso pase, o que nos hagan una invitación para recién comenzar a estudiar la Biblia, para recién comenzar a ponernos activos en la iglesia. No, Señor. Nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios, y como hijos de Dios, seguir los caminos de nuestro Padre, que Él ya ha preparado para nosotros. Y Jesús, que nos hace y nos llama a seguir sus pisadas y cargar su cruz, Él quiere que nosotros vayamos a los que están perdidos. Como ese pastor que fue por esa oveja perdida, dejando las 99 dentro del redil. Tercero, nosotros necesitamos un entrenamiento. Mateo 10, de 6 a 7 dice, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 10, 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes los envió de dos en dos delante de él y toda la ciudad y lugar a donde él iba de ir. Dios los entrenó a sus discípulos, los mandó a Short Mission Trip, como decimos en inglés, a viajes de misión de corto tiempo. Los mandó, no en gran número, de dos en dos. De dos en dos. Hago una pausa para los que están solteros. Si usted es bueno evangelizando solo, todavía no se case. Pero si usted no sabe evangelizar porque tiene vergüenza de ir a tocar la puerta de alguien, búsquese una novia o un novio que sea creyente y que le acompañe a evangelizar. Aleluya, dijeron muchos. ¿Sí? Pero igual, nosotros a veces necesitamos un compañero que nos anime a seguir en la obra, a seguir en la misión. Así que hermanos, busquemos ese amigo espiritual y vayamos así, de dos en dos, buscando otra alma que rescatar. Número cuatro, la gran comisión. Hay cuatro evangelios que nos enseña y nos insiste sobre la gran comisión. Si fuera solamente un evangelio que hablara sobre la gran comisión, bueno, algunos teólogos lo podrían decir, bueno, no es tan importante. Pero Jesús se percató de que en cuatro evangelios estuviera esta comisión bien enfatizada. Y note que, aunque es la misma comisión, está hablada en diferentes palabras. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Sin embargo, Marcos dice en 16, 15, y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas 24, 47 dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Juan 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La gran comisión. ¿Y qué significa la gran comisión? Como su palabra dice, co. Co es el es un, una sílaba, en un, una palabra que antecede para decir que tenemos algo en común. Entonces, comisión significa que tenemos una misión en común. Como le dije hace un momento, nosotros tenemos una misión
compartida con otros hermanos y una misión individual. Esta misión compartida se llama la Gran Comisión o la Comisión. Jesús no dijo, yo les traigo aquí la gran excusa o el gran pretexto, sino le dio la Gran Comisión a sus discípulos. Así como hay el gran mandamiento, Dios dio también la Gran Comisión, para que todos los que creen en Él tengan esa misma motivación, tengan esa misma visión de evangelizar y llenar el mundo, de volver a Génesis y decir, así como Dios mandó a Adán y Eva a multiplicarse y a llenar la tierra y sojuzgarla, nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero eso no se puede hacer sin poder. Por eso, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les habló de que esa gran comisión se iba a hacer con unción y con poder. Él les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Nosotros necesitamos poder para poder evangelizar. Primeramente el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué primeramente el poder del Espíritu Santo? Porque esto no se puede hacer en la carne. ¿Qué es eso? Es entender que ahora que yo creo en Jesucristo, yo tengo a un Dios vivo en mi corazón. Que ahora yo no estoy solo, estoy con el Señor. Y que ese Señor que me ama, que murió por mí en la cruz, ahora quiere vivir dentro de mí. Pero soy pecador, ¿cómo va a ocurrir eso? No lo sabemos, es un misterio. Pero de que ocurre, ocurre. Y si por fe usted lo cree, va a experimentar el poder del Espíritu Santo. El segundo poder es el poder del amor de Dios. Porque usted puede tener mucha fe. Usted puede predicar y puede hablar y orar y puede hablar en lenguas espirituales, pero si no tiene amor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, usted simplemente es como un címbalo que resina. Simplemente es una campana chillona. Pero no hay amor. Sin embargo, si tenemos amor, ¿quién no se va a derretir a las palabras que usted le va a predicar? Porque va a ver que usted lo hace por amor, no por lucro, no por tener un título, no por ganarse adeptos, no por caer simpático con la gente, sino porque realmente sabe que usted ama al pecador. Usted ama a la persona que se está muriendo sin Cristo. Porque usted no quiere que esa persona se muera sin conocer a Cristo primeramente. ¿Cuánta gente hay allá afuera que a esta hora del día se están levantando de una resaca porque anoche se fueron al bar latino? A esta hora se están haciendo planes de ir al cine o ir a pasear por Corea, que es un país muy bonito. ¿Por qué? Porque no tienen nada más que hacer en el domingo. ¿Por qué? Porque no saben el propósito de la vida. Para ellos la vida es simplemente un carrusel. Para ellos la vida es simplemente la fiesta. Para ellos la vida es simplemente una carrera. Para ellos la vida simplemente es vivir por vivir, sin propósito. Pero nosotros que entendemos nuestra misión y la comisión, tenemos un propósito para vivir. ¿Cuál es ese propósito de este año 2019 en su vida? Nosotros tenemos en nuestro ministerio un propósito: rescatar las almas perdidas, preparar a los que ya creen y enviar a los que obedecen al Señor a rescatar, a preparar y a seguir enviando. Simplemente así, no hay otra fórmula. Rescatar, preparar y enviar. Y vuelvo al número uno: rescatar, preparar, enviar. Y después de eso, vuelva nuevamente a rescatar, preparar y enviar todos los días de su vida, cada año de su vida, hasta que su misión en esta tierra sea cumplida. Después de eso, el Señor lo llamará y estará en su presencia para siempre. Por eso nuestra iglesia hispana misionera aquí en Corea tiene este lema este año 2019. Por tanto, id y haced a todas las naciones, discípulos del Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora queremos pedirte que tú y tus palabras hagan eco en nuestro corazón endurecido. Abra nuestra mente, Señor, tan corrompida, y nos dé entendimiento, sabiduría, compasión y amor, y una visión para nuestros ojos, para saber que de ahora en adelante nosotros tenemos un propósito por qué vivir, y que no estemos deambulando de aquí para allá, simplemente buscando, disfrutando de las bendiciones, sino que entendamos que estamos aquí para llenar la tierra y sojuzgarla con tu palabra y tu poder y tu amor. Señor, usa esta iglesia, usa a cada persona que está aquí presente, usa a todos los que nos están viendo por internet y escuchando y creyendo este mensaje, para que ellos también puedan conocerte a ti y conocer el poder de tu resurrección y conocer el plan que tú tienes para su vida, Señor. Gracias, gracias, Padre, gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Y para las personas que han escuchado por primera vez este mensaje en su vida, y si usted todavía no se siente un hijo de Dios, una hija de Dios, haga esta oración conmigo y pídale al Señor que entre en su corazón. Digan conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he vivido simplemente mi propósito hasta este día. Pero ahora quiero vivir conforme a tu plan y el propósito por el cual me has creado. Soy pecador, pero me arrepiento y quiero vivir ahora en adelante, a partir de este año, la vida que tú tienes preparada para mí. No me voy a preocupar por mis necesidades, me voy a preocupar por amarte y agradarte y darte gracias a ti. Solamente te pido, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, y que yo te sea fiel y útil hasta lo último de la tierra, hasta el último día de mi vida, hasta el último aliento de mi ser. Porque yo, Señor, sin ti, de ahora en adelante, nada soy. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Recibo tu Espíritu, tu palabra, tu corazón, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. 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 Ahora la gracia del Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, y la comunión y llenura del Espíritu Santo llenen a todas las personas con el poder del Evangelio y con el amor de Dios, para ser predicado a todas las naciones, desde ahora y para siempre. Amén.